buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos, ya saben, dependiendo la hora que ustedes me estén viendo. Y sí, otra vez los saludo del carro. Los saludo, les digo por qué, porque quiero y porque puedo. Es que me da vergüenza cuando está ahí mi papá, me da vergüenza empezar los vlogs ahí con él, like, I don't know. Por eso no les grabo mucho de comida, porque no sé, no siento a gusto cuando está él ahí. Y por eso casi siempre del carro lo saludo. Pero hoy es miércoles 24, 25 de mayo. Son las 10 y media. Yo acabo de dejar a Jasmine y a Nana en la escuela donde va Jasmine, ahí en el centro. Porque tiene orientation. Y entonces quería que Nana la acompañara. Entonces me textearon y dice Nana que estaba en una clase con ella. Que se tardan como dos a tres. Se van a tardar como dos a tres horas o no sé qué. So vine y las dejé. La Jasmine empieza a escuela hasta otoño, hasta fall. No sé por qué tan temprano les hacen orientation. Pues se les va a olvidar todo. Y ya cuando venga Jasmine, pues se va a ir en el tren. Y tenemos que enseñarle cómo irse en el tren. De la parada del tren, ahorita contamos, eran como... Ay, ya se me olvidó. ¿Cuatro cuadras? Se me hace que eran como cuatro cuadras que tiene que caminar. So it's not bad, porque luego en el invierno cuando está bien frío. So yeah. Y luego ahorita sí, me oyen mormada, es porque mis alergias están a todo lo que da desde ayer. No les miento, ayer me empezó en la mañana y yo ya sé when it's my allergies, porque me despierto de estornude y de estornude y de estornude. Ayer y antier de estornude más de 1000 veces. Ahora también ya he estornudado mucho. Y luego my nose is like really stuffy. Mi garganta me da un montón de comezón. Solo más me lo paso así, como rascándome. Me tengo que ir a comprar unas allergy pills, because this is bad. Y luego me da bien mucha comezón en la nariz. I'm like, come on. Y sí, dicen que ayer el polen estaba todo lo que da acá. Ay, con razón, no bien mala de las allergies. Te parecía que tengo gripa, pero no. Estos mendigos allergies. Pero ahorita voy a llegar ya a la casa. Ahora les voy a hacer unas flautas. Ahora les voy a hacer unas flautas a estas gentes. Y ahorita voy a poner a hacer todo lo que pueda mientras me hablan, me textean las muchachas a decirme que ya están ready. Les dije, no se pueden venir en el tren. Pero ya mero voy a llegar a la casa. Me da una ansiedad manejar en el mendigo centro. Y luego a veces GPS está loco. I don't know if it's only mine or does it happen to anybody else, como ahorita me decía. Y otras veces también me hace... Like, oh, make a right at this light. Y luego volteé. Y en cuanto volteé, estaba otra luz. Dice, at the next light, make a U-turn to go back to random. I'm like, I was just here. So, le digo a Nana, ¿ya ves? And she's like, ¿para qué te hizo GPS irte por ahí? I'm like, I don't know. Es lo que yo también me pregunto. Que GPS is not smart. Shit. Dumb. Pero ya voy a llegar a la casa. Ahora está fresco. Ayer estaba caliente. Ahora está fresco. Y por eso se enferma la gente. Por eso. Miren qué a gusto está ahí. Miren nomás. La bajamos y la bajamos de los sofás. Para que... Pues, no se acostumbre a estar a los sofás. Pero no hace caso. Acabamos de llegar. Acabamos, es mucha gente, porque nomás soy yo. Y ahorita ya me voy a poner a cocer el pollo para las flautas.
A ver qué alcanzamos a hacer. What are y'all looking at? I ain't talking to you. Estos perros piensan que estoy hablando con ellos. Y vamos a ver qué podemos hacer. Le voy a... Ya tengo aquí el pollo, la pechuga. Le voy a echar Knorr Suiza. Le voy a echar un pedazo de cebolla. Y le voy a echar nada más tantita sal. No sale mucho, no se preocupen. Ya les he dado la receta de... cuando hago flautas. Pero... como no tengo que grabar... otra vez les voy a decir cómo hago mis flautas. Nosotros la acompañamos con repollo. Y pues nada más le agrego orégano, jitomate, cebolla picada. Y luego hago una salsa y la salsa pues se la echo aquí. Más que... me gusta picar el repollo bien finito. Porque ¿quién quiere comer repollo bien, bien grueso? Más que la corté mal. Corté mal el repollo. Pero no le hace. Me van a salir pedazos bien grandes. Ahorita voy a hacer mi salsa y aquí tengo. A mí nomás tengo. Tengo chiles de árbol, un jitomate, le voy a poner un ajo. Le voy a poner de estos jitomates en lata porque siento que agarra otro sabor. Le voy a echar unos clavos, como unos 5. No, estas son pimientas. Estas, las que le eché son pimientas, no clavos, muchachas. Estas son clavos. Le voy a echar 2 clavos. Le voy a echar Knorr Suiza de pollo. Le voy a echar sal. Y le voy a echar orégano. Y lo vamos a moler. Aquí ya puse el repollo. Ya le puse salsa, nomás que molí el tomato sauce que me quedó. Solo le voy a echar más de este. Voy a dejar tantita salsa por si alguien no quiere de este. Nomás poquito, por si no. Y le voy a echar... tantito jitomate. Lo demás voy a dejárselo al pollo cuando lo fría. Le voy a echar tantita cebolla. También voy a dejar cebolla para el pollo. Y también le voy a echar más orégano a esto. Lo voy a menear para que se menee todo junto, se mezcla todo junto. Vamos a probarlo de sal. Le hizo falta poquita sal, se le voy a echar poquita, mucha, pero más o menos. Y lo volvemos a menear. Así quedó. Entonces lo vamos a poner en la hielera para que se enfríe para más al ratito. Y luego, acá tengo el pollo. No les iba a enseñar el guacamole porque también ya se los he dado, pero ¿saben qué?
Lo voy a hacer. Lo voy a hacer. Aquí puse dos aguacates. Le puse leche. Le vamos a echar un chile. Le vamos a echar un chile serrano. Sal. Y este es mi... Este es mi especialidad. Este es mi secreto para todo. Que ya no es un secreto porque ya le dije a todos, ¿verdad? Pero yo uso mucho de este para todas las comidas. Como que le da otro sabor bien bueno. Y luego aquí tengo un diente de ajo. Lo voy a echar. Lo vamos a moler. Si no está moliendo bien, si ocupa más, le voy a echar más leche. Y luego ya después lo pruebo de sal. Y pues a moler. Ya lo molí. Ya lo vamos a vaciar aquí. Tenemos que sacarle todo lo que podamos, muchachas, porque los aguacates están cariñosos. No se puede, nothing can be left behind. Tenemos que quitarle de todo. No sé si agarrar una espátula. Porque acá agarré una cuchara chiquita y siento que acá abajo todavía hay, le puedo sacar más. Les digo la verdad, yo casi no soy fanática de las flautas. Cuando yo las hago, como que me asqueo. No sé si por el olor del aceite cuando las estoy haciendo. Porque cuando otra gente las hace, híjole, ahí sí me encantan. Pero cuando yo, no, pues no. Y como casi nadie me invita a unas flautas, pues por eso digo que no soy fanática. A ver, vamos a probar. Le hizo falta poquita sal. Bien poquita. Y no salió nada de picoso. El chile bravo no. El chile bravo. El chile serrano no salió nada de bravo. Pero déjenle echo sal. Vine a tirar la basura y miren. Todo esto. Helicópteros. Les decimos porque cuando caen del árbol parecen helicópteros. Miren todo el basurero allá adentro en el zacate. También. Pero ya vamos por la Jasmine. Es que vámonos. Acá está la Cookie esperándome. Hola, mi niña.